los mangos que me pidió ayer. Todos modos, sí, voy a ir a buscar otro palo de abajo, porque si tal vez hay en ese, porque este palo que de aquí no tengo. Pero voy a ir a ver, tal vez hay en que eran los dos, ya. Que ahí viene el animal, ya. Y muchacho, a ver si quiere entrar, le digo, pues, manda de cachete embarrado, como así. Embarrado, se los reembarró, ya. ¡Puch! ¡Y otra vez! ¡Puch! ¡Qué bueno, muchacho! ¡Salúdeme, hombre! ¡Vamos, ahí está! ¡No, ay, le tiene miedo, vale! Si solo le dice, Juancito, vamos por la casa. ¡Allá, vale! No, qué bien. ¿Y qué pidió? ¿Dónde viene? De ir buscarle unos mangos a la Jennifer, que me mandó. Pero cuando no había. Yo pensé que iban para la playa o venían, no sé. Por lo... ¿De la milpa viene? Sí, cerca de la milpa está el palo. Pero no había. Pero para el otro palo de abajo voy a ver si dejado. Ella lo ha mandado a buscar. Sí, para el fresco, para la muestra. Mire, yo, ¿te acuerdas que le dije a usted? Sí, que, pero yo venía a decirle, ¿va?, de que le entremos ahí, pues siempre, hacia el escamoteadón, ve, al escamoteadón. Cuando usted leía ahí, allá, con sus regalitos, así. Ella le va a decir, ah, ahorita ando buscando mango. Siento me estoy romiendo, ay, así, no así habla, no me toque quien mire, buscando. Chica. Y no así le dicen a bicha. Pues. Si mi churrumino me dice. Yo casi le digo mi mosquita. Vale. Yo ahorita mira que ando quemado de la mente. Yo. Pero yo, mi idea es ir donde está. Aquí el que tiene más pisto es mentira. Y fíjate que yo ya empiezo a necesitar pisto. Entonces, pues la necesidad sujeta. Pues. Mire, pero ya le dije que la misión es ya. Yo no traigo nada en mente de como decir que, mire, vamos a ir a hacer esto. Pero podemos ir a analizar la situación como está ahí con Menchito y ver ahí, pues, al punto de que la mente rapidito, ve. Está bueno, vamos todos modos porque yo voy frío, ahorita no. Igual yo. Yo lo pensaba en Jennifer. Ay, qué chulo lo que anda pensando. ¿Sí es chulo? Oye, también lloró mi hijita. No, usted no puede hacerlo, ¿no? Y no así le dice. Pero es ella, no es usted. ¿De quién delante? Vamos con suerte. Sí, vamos con suerte, mi chico, no, que está, nadie tiene libertad. Pucha, cariño. Mencho ahorita, ah, hombre. Mencho ahorita de estar empiernado con las viejas. Pero sí, allá anda, ahí está. Uy, esto me alcanza para los mangos, ya. Vamos, venga, pues. Debe estar contando el monedal, hombre. Allá anda, mire, bicho. Mi bolsón, puchica, robándole al que le ha enseñado el arte. Y qué gana con eso, ¿Y para qué no me dio moneda, pe? Semejante mañoso. Si yo ahí lo tenía. Me va a robar. Es que vamos a la mesa. Si usted no me es fiel en lo poquito, yo no le voy a ser fiel en lo bastante. Écheme un dientado por acá. Tampoco. Échelo, pe. Diánche, pe. Si usted no me. ¿Cómo usted no me dijo rápido? Si usted no me es fiel en lo poquito, yo no le voy a ser fiel en lo bastante. Yo sé que no. Pero pues. Y mire. Y ya cambiaron las cosas. Pueden haber visto. Y si usted anda con esas cosas, yo lo voy a. Le voy a salir dando un escarmiento. Ah, bueno, pues toma, va. Cállese con unos 10 centavos. Vaya. No. Solo el mate hizo nomás. Es que, pues. Échelo. Es que la Jennifer, en vez del mango, le quiere llevar un tan y no ando pisto. Vaya. Macho, pues. Eche un 10 centavos. Lleve ese papel. Eso me gusta. Tan obediente la bolsada. Écheme la pichinga aquí, pues. Y no ahí tenía colgado yo el bolsón y hasta muerto. Era un cholero. Bueno, que sí, hoy es demasiado, ¿va? Esto lo puedo hacer yo, pues yo no hay que ser humilde. No, pero también, yo lo voy a ayudar, pero Juan Gabriel, mi churrumino. Tampoco.
Ya no, no, yo no soy mañoso, mira, lo voy a dar. No, Juan. No, no comencemos con las cosas, hombre. Entre nosotros ya quedamos de que no vamos a andar haciendo. ¿Y para qué anda debajo de ahí entrando a volados? Ay, dale la Jenny ofreciendo, me dice, ¿qué se lo haga? Aquí sí lo vamos a dar. Te están probando que están listos. ¡Mor, vamos allá, beba, usada! Mira. Dentro de pique es apaciguó, menchito. Ah, cruza el bien. Yo ni me fijé cómo estaba, Usted escoltándome mi bolsoncillo, ahí lo tenía. Fíjate que hoy ando cargando agua. ¿Por qué para andar preparado uno si no sabe cuánto tiempo va a esperar a la gente? Como yo después de la diva. Ajá, pues no, sí, uno no sabe cuánto tiempo va a estar esperando a la gente. Para estas ocasiones yo quiero comprar un dulce panela. Como por ratito uno tiene que aguantar hambre por estar vigiando la carne. Y eso le dan para que le agarre sequilla. Sigamos lo que está. Usted ya me aburrió con esto. Ustedes van a hacer lo que yo quiera. Sí, claro. Ustedes van a ver.
no sé quién le va a hacer más la vida imposible a quién, va. Pues sí, déjala. ¿Qué crees que le vamos a hacer más la vida? Yo no sé quién le va a hacer más la vida imposible a quién, mira. Sí, ella que cree que... Ay, ay, que lo pongan, pero vamos a quemar otra vez. Hay que quemar esta basura, todo mojo. A todas las mujeres, todas las mujeres no las podemos sacar, va. No, pero sacamos la mujer del suelo, no la de la casa. Ya, para afuera, vaya. Llevo la mujer de la casa. Ay, disculpa, mija. Aquí la quemamos. Ahí, déjala, ¿dónde la vamos a quemar? Acuérdate que está aquí también que le vas a barrer. No, espérame. Parrela, voy a sacar toda la pura. Parrela. Y si bueno, no hacen lo que yo digo, sí, entonces yo me voy a ir. Y como estoy embarazada de Carmelo, voy a sacar lo que yo quiera. Ya, Carmelo, mira, no. Por fin sacó las uñas la gata de monte, mira, por el dinero. Ay. Así que ustedes o hacen lo que yo quiera, no, o me voy y lo dejo a Carmelo en la calle después, porque con mi embarazo no puedo sacar el dinero que ella quiere y ustedes aquí están viviendo. Debo ser vividora, pues yo pobre de tres personas me puedo seguir con la ambiciosa. Yo con el dinero de él, ay, ¿cómo? Pobre es para el hijo de Carmelo. El hijo. Ven para acá, mija, de la pura quiere salir, ven, te saco a la hora de querás. El hijo de Carmelo. Sigue todavía con eso, pobre Carmelo lo embobó. Ajá, Carmelito es embobado con eso, no nosotros. Pero fuera bueno que Carmelo oyera la trompa de ella, lo que acaba de decir, que ponle el dinero. Ay, ambiciosa. Es cierto, si no sé lo que yo quiera, me voy, esa parte no es lo que yo quiera. Vaya, veis, ¿qué tiempo te hubieras ido? Se te nota lo lagartona que sos, vividora. Y no por encima se le resalta, ve que donde no, me que no es necesario usar lentes para echar de ver lo que es. Se necesita mucho para verlo la gartona vividora. Ustedes van a salir perdiendo, querida, van a estar aquí sirviendo a Carmelo sin nada de dinero. Yo, vamos a ver yo quién quiera. Pierde, vamos a ver quién pierde más, mija. Sí, eso entonces quiere decir que ella solo por el dinero, en cualquier pistudo que haya lo echa solo por dinero, entonces. Sí, ay, es lo que vergüenza. Quieran, si es lo que quieran, pero lo hacen, qué o se quedan sin nada. Oye, ¿y qué has sentido así como que hoy estar en techo después de andar de la gartona en los Montarrales? Ah, tu cuarto, te daba de tu cuarto. No, pues porque yo nunca tuve en Montarrales, me por eso. Ay, ya, pero no lo querías dar. Ay, y como ponía en verano, fíjate que yo siempre he estado en algo mismo, en un cuarto, ¿no? De la gartona, allá en los Montarrales. Por eso te pregunto, ¿qué te sentiste de estar ahora en cuarto? Después de estar en los Montarrales. Disfruta para mientras tu cuarto. Voy a disfrutar ahorita y si yo quiero comprar una casa también, como puede, me va a hacer lo que me va a buscar lo que yo quiera, Carmelo, que te quede claro. Ay, por favor, ambiciosa. ¿Crees que no es una mujer que no vale nada usar a su hijo por interés? No, mira, los hijos no se usan. Los hijos no se usan para chantajear a un hombre, para sacar dinero, víbora. ¿Cómo vas a creer que vas a usar a un niño? Demasiado. Eso sí se llama ser una basura. Demasiado. Y yo con mi hijo te voy a chantajear, te voy a dejar a pistole. Y que ha sido el mejor inicio que hemos tenido. De entramos, salimos. Es que andamos con suerte. Sin ser detectado, mujer. Con suerte, pucha. Mujer, esta después me van a quedar pensando. Ay, vinieron los muchachos y ni los saludamos. Andamos con suerte. Pelea. Al principio llamamos un bolsón, mire. Que era mío, por cierto. Ah, era tuyo. Sí, porque esa no la llamamos suerte, va, era mío. Va. Ay, pero, mira. ¿Te acuerdas que le dije? Va. Yo iba helado. ¿Pero qué pensó usted, ah? Puchica, Mencho tiene tres días. La paro, pide la cara. Si esa ha sido la última que llevaba, pero ha sido la más busa. Así es, había no perdido tiempo. En el monte que no hay que estar. Así le decía la no, pues, no, bueno, yo no quise entrar mucho en plática. Yo no quería platicar con él, porque apia lo iban a tratar de metido, chambroso. Y se fijaron, de la gran. Mire, pues, esta hace poco se la traía mucho, pues. Porque yo que sepa, yo no sabía que tenía una mujer. Pero mira, ha sido la última. Y ha sido la primera, mira. Beneficiada ha salido. Y ha salido con el premio. Bien beneficiada ha salido. Allí hay dos cosas que yo pude notar. O bien. Negocio. Por eso. Negocio. Si nosotros llegamos a negocio, nos va a ofrecer a ver quién quiere divorciar. Porque no trajimos a Fausto. Mire, pues.
Simple y sencillamente. Usted, Carolina, del norte o del sur, de donde sea, ¿va? Yo creo que es del norte. Usted, Carolina. Porque habla así, ya. Así, ya. Sí. Usted no coopera con nosotros, se puede quedar sin ese cuarto donde vive, sin la pensión y sin el. Y sin hecho. Sin hecho. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a decir. Claro, usted no coopera con nosotros. Vamos a irle a decir a Mencho que usted está solo por el cash. Y yo como andaba el teléfono ahí, le voy a decir que la tengo grabada. Le voy a decir que la tengo grabada. Y si usted no lo cree, le vamos a decir. Le enseñamos el audio a Mencho. Y... le enseñamos el audio a Mencho. Ah, lo quiero ver, va a decir. No. Alto, señorita. Lo pasa a la mitad. Tal... Oh. Porque si ella puede cooperar. Si ella no coopera. Si ella no coopera, ella va a caer en la calle. Se va a caer en la calle. Bien en llamada, mira. Bien en llamada, sin marido. Y sin pisto. Y sin pisto. Mira, vamos a sentarnos por ahí y planeamos. Pero no estaba mucho y yo lo vi pasar ahí. Ay, me quito a la hora que vienen a pelear los mundos allí. A la hora que vienen a pelear las viejas allí. Sale disparado. Ah, un carrefugio en los brazos de Javier. Va, nos vamos a ir a poner como y vamos a planear bien. Sí, porque esto